aquí estamos en el aeropuerto de Cali, que ya hemos tenido el primer imprevisto. No me han dejado pasar los palos, porque dice que puede ser un arma punzante. Javier López. Tú vas a correr 63 kilómetros. Correcto. Gracias. Kilómetro 3.5, ya hemos salido de la playa y empieza esto a subir. Acabamos de pasar el primer avituallamiento sólido en el kilómetro 7 y algo, y llevo una hora justo de carrera, y creo que de momento de puta madre, demasiado rápido incluso. Pero bueno, hasta ahora no, apenas subía, y la subida empieza ahora. Así que nada, a guardar fuerzas y a seguir. Una hora 45 y ya tenemos los 10 primeros en el saco. Estoy que me muero, pero bueno, vamos aguantando. Snowflakes are falling now. Kilómetro 12 y seguimos subiendo. Mira la manguera en este avituallamiento y
y casi me he bañado en ella. Y todo mojado, venía deshidratado. Este mosquito. Seguimos bajando un poco, vamos por el kilómetro 19, 3 horas 33, bueno, no está mal. Vamos ya para las 5 horas 20. Hace como un kilómetro que he salido del avituallamiento. Ahora vienen los 15 kilómetros más duros de la carrera. Así que me toca sufrir bastante. Pero bueno, para eso hemos venido aquí. Porque con la preparación que llevaba, no podía esperar otra que sufrir. De subida esta, su puta madre, vaya 5 kilómetros impresionantes. Uf.
como algo puede ser tan duro. Último repechito y bajamos ya. Como me han dicho que uno, un kilómetro y medio está avituallamiento. Que voy seco. Estoy ya que para el arrastre tengo ampollas. Empiezan a aparecer un poco los calambres en los cuádriceps. Hay una niebla para flipar. Está empezando a tronar y espero que no llueva. Y llevo 9 horas, 3 minutos. Uf, ya se empieza a hacer duro. Hoy ya casi no, llevo 11 horas y no tengo ni puta idea en qué kilómetro voy, ni los que me quedan, porque el Garmin se me ha muerto, me queda sin batería. Ha empezado a caer un diluvio y justo nos han hecho bajar por una trialera y me ha pillado justo con el diluvio, con lo que me he caído no dos veces, tres veces. En una de ellas, en la última, el aductor se me ha montado. Tengo que estar ahí un ratillo haciendo estiramiento y menos mal que se me ha pasado. Pero ahora lo que es las ampollas ya empiezan a molestarme bastante. Tengo todos los calcetines y las bambas mojadas y ya tengo los pies destrozados. Pero bueno, acabaremos ya para lo que queda, imagino. ¡Que acabaremos! ¡Sí! La lucecita que veis es lo que veo yo. Me han dicho que se quedan 5 y debo de llevar ya casi las 12 horas. Pues nada, ya en el puto hotel, pues ya hoy todo puto. Otra vez me he peleado con el taxista, después de que me he peleado con los que nos tenían que bajar en el autobús, que me tenía que esperar allí 2 horas y media a bajarme. Pero bueno, una ducha, que me lo merezco, que estoy, que parece chiquita la calzada, no puedo ni andar.